Nos felicitamos de la inclusión en este informe de una referencia específica al arte tradicional de la Almadraba. Es un paso positivo en el reconocimiento de la importancia estratégica de este arte pesquero para una gestión sostenible del atún rojo, un recurso natural verdaderamente fundamental para las comunidades pesqueras que lo explotan y para el equilibrio ecológico de nuestros mares. Este informe supone también una advertencia a gobiernos, como el de España, que tradicionalmente ha marginado a la almadraba en el reparto de las cuotas del atún rojo, ignorando las indicaciones de la regulación europea. El texto que votamos mañana señala el carácter sostenible de este arte y la necesidad que sea apoyado para garantizar la viabilidad socioeconómica de las mismas. Esperamos que el informe sirva para obtener un giro en favor de este arte, que entre otras cosas hace una pesca selectiva en tamaños, que es intensiva en empleo y que es sostenible y respetuoso con el medio ambiente, porque queremos almadrabas vivas en nuestros mares. Gracias.